Les presentamos las noticias de hoy viernes 14 de julio. En desarrollo, reunión de magistrados del Tribunal Supremo Electoral con fiscales de partidos políticos. Este viernes 14 de julio se desarrolla una reunión entre fiscales de partidos políticos y magistrados del Tribunal Supremo Electoral para continuar con las discusiones por temas de las elecciones generales. Cancillería de Costa Rica se manifiesta por situación electoral en Guatemala. La Cancillería de Costa Rica emitió un mensaje sobre la situación electoral en Guatemala, en el que manifiestan preocupación por la judicialización del proceso. En la comunicación se hace un llamado para que la institucionalidad democrática guatemalteca, con estricto apego a las normas legales, brinden garantías necesarias para que, en la segunda vuelta, ambos candidatos puedan participar en igualdad de condiciones y que la ciudadanía pueda expresar libremente su voluntad soberana. En desarrollo, allanamientos contra extorsiones en Quetzaltenango y la zona 16 capitalina. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan allanamientos en la zona 16 capitalina y en varios puntos de Quetzaltenango como parte de investigaciones contra extorsiones. Sismo de 6.5 sacude el sur de México sin víctimas ni daños. Un sismo de magnitud de 6.5 se registró en la madrugada de este viernes en el sur de México, sin que de momento se reporten víctimas o daños, informaron las autoridades. Bernardo Arévalo señala que ha habido intento de burlar la democracia. El candidato a la presidencia por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, se dirigió a quienes llegaron a manifestarse frente al Ministerio Público por la coyuntura política que vive el país, luego de que la FESI pidiera que se suspendiera la personalidad jurídica de ese partido político. El candidato señaló que ha habido intento de burlar la democracia y robarle las elecciones al pueblo. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.